días, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal? A ver cómo estamos el tiempo, parece que estamos bien. Ahí va. Estamos bien ahí, estamos todo. Se escucha un poco bajito, ok, vamos a subirme un poco. Ahora se escucha mejor. Me subo acá un poco de volumen. Ahí va mejor. Bien, genial. Vamos a sentar ahí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Debería dejarme esta ventana abierta si no la pierdo, porque es importante. Ahí va. Ahora sí. Bienvenidos a la tercera sesión de Creando un Juego de Rol en vivo. Esta idea loca que tuvimos el año pasado y que ahora finalmente la pudimos llevar a cabo. Hay muchas cosas para hacer hoy. Pero antes que nada, vamos a ir a los anuncios que tenemos algunos. Que los tengo por acá. Acá están. Primero, hoy nos llegó un paquete muy especial de nuestro sponsor, WJ Laser. Les voy a dejar el link en la descripción. Creo que era ese. ¿Tal vez R? No. Genial, bien ahí. Bien. Nos llegó unas cosas muy copadas que tienen ellos hoy y les vamos a mostrar. Voy a aprovechar y mostrarles algunas. Queremos agradecerles mucho por esto. Tal vez sean parte del sorteo de los 10K. Quizás seguimos preparando todo ese sorteo y probablemente en abril salga todo. Pero mientras tanto les muestro algunas de las cositas. Esta es una torre de dados que está decorada. No sé si se ven los ladrillos. Ahí está, ahí se ven. Miren lo que es. Tirás el dado ahí, pum, y sale por acá. Genial. Tiene ventanitas, todo está buenísimo, la verdad. Después tenemos esta que me gustó mucho. Esta me gustó mucho, mucho. Que es una mini torre de dados. Súper pequeña. Tipo, tiras el dado, ¡pum! Y te cae acá. Para tener detrás la pantalla del DM, a mí me sirve muchísimo. Siento que es genial. Porque las otras por ahí ocupan mucho espacio. Y como que está todo muy ocupado detrás de la pantalla. Así que esta me encantó. ¿Qué más? Tenemos esta cajita de D&D. Que ven acá. Que tiene un cierre. Y si la abrís, con cuidado, sin que le rompa nada, ¡pum! Podés guardar dados, podés guardar cositas ahí. Muy, muy buenas cajas. Tenemos esta caja también, que ya nos habían mandado una para el sorteo, que está buenísima, que tiene un compartimiento secreto por acá abajo. Ahí va. Muy, muy bien, todo acá. Si van a comprar algo y usan el código Tabertureros, van a tener un descuento. Y otra cosa que nos mandaron son unas bandejas que están tremendas. Miren lo que es esto. También tiene un tablero adentro, así que esto puede ser tipo una arena o un castillo. Además es gruesa esta parte, no es finita, está genial. Y ahí además cada torre tiene un dado de 20. Muy, muy bueno. Gracias WJ Laser por mandarnos todo esto. Muchas, muchas gracias. Vamos a dejarlo con un costadito. Ahora sí, seguimos con los anuncios. Bueno, tal vez sean parte del sorteo de los 10.000, todavía no lo sabemos, pero en abril lo vamos a concretar. Por si se perdieron nuestros últimos videos, recuerden que pueden ver el último análisis que hizo Luz sobre la peli de Dungeons and Dragons, la primer peli de Dungeons and Dragons oficial que hubo, y un taller sobre flashbacks, asaltos y saltos temporales en la narrativa en nuestro canal. Está todo subido en YouTube. Esperemos que los disfruten. El próximo video es sobre un sistema que hace mucho tenía muchas ganas de hablarles y quizás no sea el último de ese juego. Así que espero que les guste. Sale este domingo. Mañana tenemos Nieblas de Anuren a partir de las 7 y media de la tarde argentina. La tripulación sobrevivió a una tormenta terrible, pero cada vez está más cerca de Gakshakot. El tema es que tiene que llegar con el barco entero. Y el viernes tenemos el Jardín de los Presentes. Si no vieron el último capítulo, les recomiendo verlo antes de sumarse al stream del viernes, porque pasó de todo pasó. En un momento yo dejé la compu, me fui y perdí un montón de cosas. Tuve que volver a empezarlo. Por último, somos partes de los embajadores de D&D. Es una iniciativa que se está haciendo en Latinoamérica para promover todo lo que está haciendo Dungeons & Dragons con la impresión de manuales en español. Así que les voy a dejar, creo que está acá, embajadores, creo que era. Sí señor, estoy con todo. Y ahí le voy a dejar eso que está
está ahí para que puedan ir al grupo de Facebook y sumarse. Hacen anuncios, mesas online, mesas presenciales, memes, noticias, todo, de todo hay para hacer ahí, así que se los super recomiendo ir al grupo de Facebook. Bien, ahora sí, vamos a charlar un rato de el tema de hoy. El tema de hoy, como venimos charlando, es creando un juego de rol en vivo. La primera sesión, que fue en octubre, creo, noviembre del año pasado, charlamos. La idea de esa sesión fue tipo una sesión cero, era hablar de qué cosas nos gustaría que pasen en el juego. Ideas extrañas y cosas por el estilo. En la segunda sesión, que fue el mes pasado, hicimos una serie de preguntas, que creo que eran 19 o 17 preguntas. Está acá, a ver. Esta fue la primera sesión, anotamos cosas que nos gustarían y charlamos un montón al respecto. Esta fue la sesión 2, que fuimos respondiendo todas las preguntas, 19. Y hoy vamos a charlar de la tercera, que es ya mecánicas. Vamos a inventar formas de juego. Segundito. Ahí está. Bueno, en base a lo que estuvimos resolviendo las últimas veces, vamos a charlar sobre las mecánicas del juego. Probablemente no completemos mucho hoy, o no terminemos esta sesión con las mecánicas definidas, pues tal vez la semana que la próxima sesión cambien, pero vamos a tratar de acercarnos. Esto charlamos un poco en la primera sesión. Mecánicas locas, esto fue, bueno, qué cosas nos gustaría que pasen en el juego. Por ejemplo, dos listas de habilidades, una arriba del auto y otra fuera del auto. Esto es algo que hice yo en aquel momento cuando estaba creando el juego original de Mad Max. Todo por mí, obviamente. Que me pareció una buena idea. No sabía cómo aplicarlo. Ahora que pasó un tiempo y leí muchos manuales, creo que tengo una idea aproximada de cómo hacerlo. Fatiga, esto va a incluir, digamos, todo lo terrible del mundo de Mad Max, que es el mundo donde vamos a basar nuestro sistema. Que sea un abanico de posibilidades, eso está bueno. La idea es que cuando vos tiras un dado puede haber muchos resultados. No solo le pego o no le pego, sino le pego y pasa algo más. Esto es muy común en los sistemas basados en Powered by the Apocalypse. Que está muy bueno eso. Crafteo. La idea de crafteo en el mundo de Mad Max es que como que todo está resuelto con alambre. Todo, siempre hay que crear un objeto chiquitito para crear otra cosa, o necesitas algo para hacer otra cosa. Y la rapidez que tienen las personas para resolver esto inventando cosas es muy importante en el día a día. Así que hay que hacerlo. Esto es súper importante. No quiero clase de personaje, esto todavía lo mantengo. Quiero otra cosa. Por ejemplo, es muy común en los sistemas mecánicos como D&D o Vampiro, incluso, que tengas una clase de un personaje. O un clan, en el caso de Vampiro. No está mal eso, pero tiende a encasillar algunas cosas en cuanto a los personajes. Y me gustaría evitar eso. Por otro lado, juegos como Powered by the Apocalypse, por ejemplo Mask, o incluso Avatar, tenés libretos de personaje, que son como actitudes que puede tener cualquier persona. Por ejemplo, en Mask teníamos... es de superhéroes Mask, así que vos tenías el sin poderes, el psíquico, el alien, el monstruo, y en cada segmento de la hoja del libreto vos tenías que elegir cosas que va a tener tu personaje. Eso hacía que podía haber, por ejemplo, dos personas jugando monstruos, pero muy diferentes. Y eso está buenísimo. Eso le da mucha versatilidad a la hora de crear personajes y sobre todo de ejecutarlos. Así que está bueno. Quiero usar todos los dados. El sistema de Firefly es... el nivel de habilidad que vos tenés se mide en categorías de dados. Es decir, si tenés un D4, es muy bajo.
Después sube a un de 6, un de 8 y así, hasta que puedas tirar un de 20, por ejemplo. Cartas, no sé. Creación de personajes por puntos. Esta me gusta, puede ser. Cómo progresa el personaje, experiencia, etc. Cómo se pelea en autos. Y los dados de furia, que no sé qué son, pero suenan cool. Así que vamos a la sesión de mecánicas. Otra cosa que había pasado acá es esto. Habíamos anotado las... las características. ¿Qué cosas queremos lograr cuando escribimos características? Es muy común que todas las tiradas se basen en algún lado. Y las características del personaje es una buena manera de tener una base para todo. Por ejemplo, en D&D, cualquier cosa relacionada con fuerza va a usar fuerza. Cualquier cosa que... cualquier tirada que esté relacionada con inteligencia va a usar inteligencia de alguna manera. Y así con todos los demás. Por ejemplo, si... la razón por la cual las habilidades tienen una característica es para esto. Entonces, las características básicas son súper importantes. Son la base de todo lo que vamos a aprender. Y habíamos anotado algunas, me gustaron en su momento. Violencia, enojo, voluntad. Atalo con alambre, que esto por ahí estaría bueno cambiarle. Y pasión. No sé si están, si son las que me gustaría tener ahora, pero vamos a dejarlas ahí como, como base. Como para seguir escribiendo algo. Después las podemos modificar sin problemas. Bien, cuando hablamos de mecánicas, ¿de qué hablamos? Hablamos de cómo el jugador va a interactuar con el mundo, con el juego. Y son las cosas que lo van a ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienen que escapar y están los cuatro en óptimas condiciones, todos ahí van a saber que la persona que mejor maneja debería manejar. Y eso lo van a saber generalmente en base a la hoja de personaje. Que no está mal, puede ser un poco frol, pero no está mal para nada. Es lo mismo que la persona que si tienen una sola pistola, la persona que mejor dispare la tiene que llevar, porque tiene más chances de defenderse o defender a los demás con esa pistola. Lo mismo aplica para todo, digamos. Si estás jugando D&D y te encontrás un libro de hechizos, se lo vas a dar al mago, porque sabes que el mago lo va a usar por ahí. O si encontrás una espada mágica, por ahí el paladino o el guerrero le van a sacar más uso que el bardo. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de mecánica, ¿qué necesitamos? Y acá es donde hay que empezar a categorizar. Sistemas necesarios. 1. Combate. Si sé que algo va a pasar en este juego, es que vamos a pelear. Espera un segundo que la cámara se me salió y sé resolverla ahora la cámara. Sé que no le pase nunca más eso. ¿Está? Bien. Perfecto. Como venía diciendo, yo sé que se va a pelear. Se va a pelear un montón. Va a ser un juego donde una de las maneras de resolver las cosas va a ser mediante la violencia. No va a ser la única, pero probablemente juegue un rol importante en el día a día de las personas. 2. ¿Qué otros sistemas hay? Hablamos de creación de objetos. Objetos, bien. Conflicto social. Esto es... no todos los juegos lo tienen. Vampiro tiene un sistema de conflicto social hermoso. El sistema es espectacular. En el cual puede haber un, entre comillas, combate. Los integrantes de esta pelea intercambian insultos o secretos o cosas por el estilo para derrotar a la persona que tiene enfrente. Para Vampiro, el lore del juego ayuda mucho a que sea así, porque los vástagos
sufren la humillación. Un montón. Un montón. Que te humillen frente a la sociedad alta de los vampiros es terrible. Y te puede hacer muy mal el personaje. Entonces los conflictos sociales son algo maravilloso. Tal vez no sean tan importantes acá. No lo sabemos. Sabemos que vamos a pelear. Sabemos que va a haber cosas. Pero va a haber momentos donde nuestros personajes van a tener que hablar. O van a querer resolver algo de otra manera que no sea peleando. O van a buscar la manera de... tal vez persuadir a alguien, tal vez convencer a una persona. A eso me refiero con conflicto social. Que está, no está mal. No estaría mal tenerlo ahí siempre. Bien, combate, conflicto social, creación de objetos. ¿Qué otro sistema puede haber? Me asusto el gato. Persecuciones. ¿Por qué esto se aleja un poco de combate? Si se fijan en los manuales de la llamada de Tulu, las persecuciones están afuera de combate. Son un pequeño capítulo aparte, porque son de nuevo parte importante del juego. ¿Vos? Si alguien juega a Tulu, generalmente tiene una historia de la cual escapó de algo. O de la cual, gracias a que uno sacrificó, los otros pudieron salir corriendo. Entonces... las persecuciones son algo genial. Y en este caso no solo vamos a tener persecuciones a pie, sino que vamos a tener persecuciones en auto, que Tulu también lo tiene. Probablemente también haya persecuciones en avión, persecuciones en barco y cosas así. Acá vamos a tener autos modificados, tirándose con todo lo que tienen en el desierto. Maravilloso. Claro, esos diferentes terrenos pueden modificar a eso apuntar en los sistemas de persecuciones. ¿Qué cosas qué cosas del mundo van a influenciar el sistema de persecución? Ahora, ¿qué otros sistemas grandes englobaría el juego? Por ejemplo, D&D tenés combate, magia, exploración. Una de las primeras partes del manual del DM te cuenta cómo explorar o cómo crear el mundo. Eso está buenísimo. Exploración, experiencia o progreso de personaje. Lo vamos a ir listando porque después hay que ir cada uno en detalle, ir escribiendo qué significa, qué hace. Y no todo es así de fácil. Combate adentro tiene, por ejemplo, peleas desarmado. Pelea con armas. Pelea con armas de fuego. ¡Ey! Las 20 caras del dado. Gracias. ¡Qué grandes! Gracias por la suscripción. ¡Qué bien! Me distraje. Pelea con armas de fuego. Iniciativa. Iniciativa. Pelea con armas de fuego. Ahí está. Curación. No, perdón. Daño. Curación. Ya está ahí. Bien. También habíamos hablado de un sistema de fatiga que probablemente esté relacionado con la curación o algo por el estilo. Gracias, Brookcastle, por el rey. Qué grande es. Qué bueno. Espero que lo hayan pasado bien. Estaban jugando a Altaria, si me equivoco. Acá estamos en la tercera sesión de Creando un Juego. Estamos viendo cómo se hace esta parte. Bien, sigamos. Exploración. Eso que ven ahí es la túnica negra. Y eso que ven ahí es el gordo tratando de robarla. Como está diciendo, bueno, sistemas que requiere el juego, súper importantes. No creo que haya magia acá, no creo que haya alguna situación mística, si bien de alguna manera en Mad Max eso estuvo, no está tan presente en las películas, tampoco en los cómics, pero sí está en el videojuego.
que el videojuego tiene una historia medio rara en cuanto a la creación, porque en algún momento estuvo relacionado al creador de Mad Max, pero después se fue, después otra empresa compró los derechos y el juego de Mad Max no terminó siendo no canon, pero está construido con muchas cosas que se hizo canon, así que vamos a ignorar la magia por ahí. Dentro de... a ver... ¿Qué más? Con esto creo que tenemos para empezar. Sistema necesario... Ah, bueno. Hoja de personaje. Súper importante. Si no, ¿qué estamos haciendo? Hoja del auto. ¿Por qué no? Del vehículo. Porque puede no ser un auto. Puede ser una moto, hasta donde sabemos Mad Max puede ser cualquier cosa, una casa con un motor. Ahí el gordo se logró meterse el placar. Si no lo ven, no lo ven más ahí, es porque se metió el placar. Bien. Creería que acá tenemos una buena cantidad de sistemas a inventar. ¿Cómo se hace ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es, como veníamos diciendo, es muy común tener características básicas y en ellas basar todo el sistema. Por ejemplo, la destreza en D&D mide una cantidad absurda de cosas. Armadura, iniciativa, bonificador al ataque, bonificador al daño, habilidades, tirada de salvación, un montón de cosas. Entonces... Si nos basamos en nuestras, vamos a hacerlas un poquito más grandes a nuestras características. No, no sé qué dice ahí. A remarcarlas, ahí está. Estas son las. No está ayudando en nada esto. Ahí va. Malísimo, no hizo nada. Violencia, voluntad, atalo con alambre y pasión. Vamos a empezar por algún sistema que nos parezca fácil. No sé cuál es. Ah, también acá necesitamos. ¿Por qué se puso ahí? Habilidades. Qué raro, está muy lejos. Habilidades. Detalles. Detalles interesantes. Vamos a poner detalles interesantes. Esto me refiero a tipo dotes. Algo así sería. No sé por qué el 10 hace eso. Bueno, estupidez. Bueno. Dados de furia, habíamos dicho. Algo bien característico del mundo de Mad Max. Ah, por eso es. Punto espacio, ahí está. Vale. De furia. Algo característico del mundo de Mad Max es que todo se gasta. Y se me había ocurrido a mí que cada vez que vos hagas una tirada, te fuerces a decidir gastando cosas de tu hoja de personaje. Es decir, por ejemplo. Por inventar algo, Ustedes, si quieren, comenten al respecto, no hay drama. Me imagino que en vez de tener números fijos en las características, podríamos tener bonificadores. Tal vez nuestro personaje tiene un bonificador de más uno a violencia. Y vos lo que vas ganando son dados para tirar. Qué sé yo, tenés. Tu personaje tiene 3 de 4 para tirar. Y esos 3 de 4 vos los agarrás y decís, bueno, voy a usar violencia. Agarrás todos los dados que quieras, tirás, le sumás el bonificador de violencia y después te quedás sin dados para la próxima acción. Entonces vos tenés que ir midiendo, ir regulando cuántos dados vas a usar, porque por ahí te quedás sin dados y sos simplemente inútil.
si ese es el caso, que no me parece mal porque es bastante, bastante interesante a la hora de jugar que tanto jugadores como DMs estén administrando recursos, porque de eso se trata mucha parte del mundo. Tipo, si no hay nafta, si se rompe el motor y todas esas cosas, es un riesgo que toman todos. ¿Qué pasa si no podemos seguir? Nos matan. Pero la única manera de seguir es arriesgando algo. Es siempre, siempre arriesgando algo. Sin ir más lejos, la mayoría de las peleas son con armas de fuego. Pero muchas veces se gastan las balas. En las películas, de hecho, por ejemplo la última, están contando las balas. Entonces, claro, vos tenés una cantidad de dados disponible, vos vas ganando dados y lo podés usar para tirar. Tal vez tenés una cantidad fija de dados para tirar por turno que vos decidís en qué parte de la hoja la usás y que se te van gastando, no sé, cada tanto se te recuperan. O tenés acciones que te dan dados para tiradas futuras, por ejemplo. O si tenés éxito, podés recuperar dados y cosas por el estilo. Suena... ¿Qué les parece a ustedes? A mí me gusta. No sabría bien cómo aplicarlo. Me gusta también la idea de que se pueden tirar muchos dados a la vez. Siempre es divertida esa parte. De hecho, algo que me pasa con D&D, por ejemplo, es que me gustan los personajes que tiran muchos dados. Por ejemplo, el mago, el pícaro, que en un momento agarran así un montón de dados y llueven los dados. Y hay otros personajes que no tienen tantas chances de tirar todos esos dados. Por ejemplo, el bárbaro. No tiene... naturalmente la posibilidad de tirar muchos dados así de manera instantánea. Y creo que de esta manera podría cualquier personaje agarrar y decir, bueno, yo voy a tirar. Se viene el más malo de todo, le quiero pegar la piña que va a definir esto, y agarra todos sus 5 dados, los tira y vamos a ver qué pasa. Además, también la recuperación de dados con los éxitos de las tiradas le da a los DMs una posibilidad de devolverles algo a los jugadores desde el vamos. Y todos van arriesgando cositas. Ya me imagino, tal vez que ellos en una pelea larga están todos tirando un D4. Por más que sea que ellos vienen jugando hace un año, están tirándose piña con un D4 que tal vez no hace nada de daño o ataca muy mal y se van errando los golpes. Es verdad, eso puede ser que sea una joda para poder tener tantos dados. Puede ser. Pero probablemente, digamos, también se pueda resolver con tiradores de dados virtuales. Que bueno, también también es otro problema. No lo sé. Pero suena divertido. Y es un sistema que no escuché en otro lado. Eso es verdad. Los de 6 es verdad. Muchos juegos actuales, sobre todo muchos de los últimos, usan solo de 6. Porque es más fácil de conseguir un D6. Y esto es otro problema. Por ejemplo, si yo quiero usar todos los dados, es verdad, y qué sé yo, la gente no, un personaje normal tiene, qué sé yo, 4 de 4 para tirar. No todas las personas tienen 4 de 4. Pero existe la manera virtual de hacerlo, y ahí, digamos, se pueden tirar todos los dados que quieran. Y habilitaría mucho a el juego online si se puede jugar así. Así que voy a ir anotando esto. Son dos cosas súper interesantes lo que decís de la cantidad de dados y el tipo de dados. Porque es una decisión de diseño que están tomando muchos juegos. Es facilitar que la gente se acerque al juego. Y es muy importante que hagas eso, porque si no tenés, si haces un juego muy muy complejo, es difícil que los jugadores se acerquen. Si es un juego muy complejo, es difícil que los jugadores se acerquen. Y tal vez no lo juega nadie, eso se pierde un poco. Así que dame un segundito. ¿Está? ¿Está hablando con la producción? Bien. Entonces vamos a anotar acá abajo. Sistema... Ah, claro. El primero de todos los sistemas no es combate. Es el sistema de dados.
Bien. Yo quiero que haya dados. Súper importante para mí que haya dados. Me encanta tirar daditos. No porque considere que no es un juego de rol si no tiene dados. No, para nada. Dredd usa el juego, un Jenga, y está buenísimo. Pero a mí me gusta tirar daditos. Aclaraciones. Uno. Tema de dados. Cada jugador. No, cada personaje va a tener una reserva de dados para hacer una reserva de dados. En cada tirada puede elegir cuántos dados tirar. Los stats y habilidades, por decir algo, van a dar bonificadores a las tiradas. Vamos a poner acá. La idea es arriesgar siempre algo en cada tirada. Ahora vienen las otras preguntas. ¿Qué pasa si se quedan sin dados? El personaje debería tener la posibilidad de actuar sí o sí. Esto no existe. Es como, por ejemplo, el ataque desarmado de D&D. Todos los personajes pueden hacer un ataque desarmado. Puede ser un cabezazo, un codazo, una rodilla, un cachetazo, lo que sea. Pero hace un daño mínimo. Ahora, si nosotros vamos a hacer que... en algún momento el personaje se quede sin dados, que es algo que sospecho que debería pasar seguido, deberíamos dar la posibilidad de actuar. Entonces, vamos a escribir preguntas también. ¿Cómo actúa un primero personaje que se queda sin dados? No lo sé, todavía no lo sé, ya lo vamos a resolver. Bien. Diferentes resultados de las tiradas pueden recuperar dados. Grande, San. ¿Por qué no me reconoce? Está pasando acá. Pueden recuperar dados. Bien. ¿Cómo actúa un personaje cuando se queda sin dados? ¿Cómo se recuperan dados de manera natural? Esto por ahí lo podríamos tener. Por ejemplo, tal vez los personajes que estén más ambientados o más dedicados a la exploración o el espionaje van a recuperar dados de algo más rápido, de sigilo más rápido, de furtivo más rápido, cosas por el estilo. Entonces, eso va a generar que todos tengan la posibilidad de hacer cosas re diferentes. O van a tener bonificadores a la próxima tirada de lo que sea. O si gastan un dado en alguna tirada de sigilo, recuperan un dado. O recuperan un D4. El descanso puede recuperar dados, cosas por el estilo. Sí, de una. Me gusta mucho esta idea, no lo voy a negar, me gusta un montón. Ahora, antes de seguir con los dados, súper importante, ¿cómo funcionan las dificultades? Porque todos los juegos, en alguna parte del manual o de la explicación del juego, le dicen al DM: estas son las dificultades del juego. Es muy común que en los juegos, por ejemplo, Power de Apocalipsis, te digan: bueno, de 7 a 9 es un éxito, de
10 a 11 es un re éxito, un 12 es un exitazo. Y después menos te dicen. Cada categoría te dice más o menos, además de qué significa, más o menos qué debería pasar. Y te doy un ejemplo. Es súper importante ayudar a los DMs a entender el sistema con las dificultades. Por ejemplo, una tirada, qué sé yo, de 5 es muy fácil. Un personaje la hace sin problemas, es algo trivial. Una dificultad de 8 es algo medio, al personaje le cuesta, tiene que arriesgar dados. Y puede tener un éxito. Una dificultad de 11 es casi imposible, y así, así, así. Entonces, ¿cómo funcionan las dificultades? Esto es súper importante. ¿Qué beneficios tiene superarlo? Y en esta misma pregunta, ¿qué penalizadores trae fallarlas? Porque, de nuevo, así como te dice qué es lo bueno que puede pasarle a un personaje cuando tiene la... para esto estoy muy abajo, me parece, acá. Cuando tiene y toda la suerte y todo le sale bien, también tenés que poner penalizadores. ¿Qué sucede? Y acá es donde vienen las cosas divertidas. Por ejemplo, ¿puede ser un penalizador que le quite un dado a su aliado? Sí, ¿por qué no? Suena algo terrible, algo que salió muy mal en la película. Y me encanta esa idea. Porque tal vez un éxito no solo hizo que todo salga bien, hizo un montón de daño, sino que a la próxima tirada de todo su grupo en esta ronda le agrega un D8. Por decir algo. Gratis, porque dejó al enemigo mal parado, o porque... el tanque de nafta que agarró estaba lleno y ahora el auto tiene un montón. Cosas así. Me re gusta esto. Bien. Sistema de dados. Joya. Seguro hay más preguntas para hacer. Y lo bueno es que a medida que vas resolviendo el sistema de dados, un poco vas resolviendo todo el juego. Porque... todo va a estar basado en cómo se usan los dados. Lo único que falta ahora es decidir qué se usa para un ataque desarmado, qué se usa para andar en auto, qué se usa para charlar y cosas por el estilo. Y cómo estas cosas interactúan con los dados. Me gustó la idea de que se arriesguen cosas. Y eso es algo que creo que sería re útil tener en todo momento. Como que el jugador en un momento diga: voy a arriesgar mi brazo, tipo, algo por el estilo. Quiero arriesgar mi brazo para rescatar a tal. Y tal vez el personaje pierde el brazo, pero lo rescataron, una cosa así. Quiero que ese sistema de riesgo exista en todos los aspectos del juego. Me gusta eso de prestar dados, sí, se puede. Prestar dados. Eso está bueno. Tal vez tenés un personaje, entre comillas, support, que entrega dados o intercambia dados entre algunos personajes, cosas así. Alguna suerte de comandante, algo por el estilo. O médico. Me gusta. Esto lo voy a anotar acá arriba. Quiero que todo el personaje se pueda arriesgar. Por ejemplo, a mí me gustaría que si estamos jugando y está en una situación extremadamente tensa, un jugador venga y me diga: quiero arriesgar toda mi habilidad de manejar en lo próximo, en escapar a estos tipos. Y supongo que le sale, ¿no? Y le sale todo re bien, no pasó nada, tuvo un bonificador, tal vez duplica su bonificador de manejar para esa tirada, y si le sale bien, fantástico. Simplemente va a estar más cansado o algo por el estilo, se le puede agregar un penalizador. Ahora, si falla, el personaje no puede manejar más por algún tipo de accidente o porque le da mucho miedo a andar en auto, cosas por el estilo.
Creo que eso le daría al juego un sentimiento mucho más intenso de estar ahí. Y le da a los jugadores una cantidad absurda de opciones. Digo, bueno, yo voy a. Quiero arriesgar mi. Qué sé yo. Toda mi fuerza acá. Y si lo hace, genial. No, 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 no te parece ahí. Ahí va. Siento que da espacio a cosas re extrañas. Hay una frase de muchos jugadores, de muchos que leí en muchos lados, y la última vez que la leí fue en Leyenda de los Cinco Anillos, es que de John Wick, gran creador de juegos de rol, que dice: los jugadores quieren ganar. No importa cómo. Sí, no quieren que les pase nada al personaje, pero es mucho más valioso para todos si la victoria es sacrificada, tipo. Si fueron al lugar más corrupto de la tierra, pelearon contra los demonios, dos perdieron los brazos, uno está manchado y la corrupción lo está comiendo, pero derrotaron al enemigo. Esa victoria va a valer muchísimo más. Entonces, los jugadores quieren ganar. Y es verdad, y no tiene, sería innecesario decir que no quieren ganar. Quieren que les vaya bien, que tiene sentido. Yo como DM también quiero que les vaya bien. Entonces. Si vos le das la posibilidad de arriesgar todo, vamos a hacer otro sistema. Sistema de riesgo. ¿Cómo funciona esto? No tengo idea. Pero me parece una gran idea. Un riesgo menor puede ser, quiero arriesgar en combate para pegarle al enemigo y lo que genera es que le va a hacer más daño, pero si sigue en pie el enemigo va a tener un dado extra contra él porque se alejó de su grupo, salió de la defensa, quedó mal parado y cosas por el estilo. Entonces, ahí está eso. Y los enemigos también los pueden usar, pueden arriesgar cosas los enemigos. Siempre digamos. A discreción del DM, pero estaría bueno que lo hagan. Que arriesguen a su familia. En Mad Max, si se fijan en la peli, rara vez importa algo más allá de su utilidad. Digamos. Si algo es útil, fantástico. Si no es útil, listo, nadie le importa. Y esto suele pasar con personas. Son sociedades muy, muy brutales feas, pero por lo menos es consistente en eso. Las civilizaciones de Mad Max son así. Bien, me encantó esto, me encantó. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, si los stats te dan bonificadores, ¿no? Por ejemplo, vos tenés más una violencia y querés hacer algo que involucre golpear o que involucre violencia, qué sé yo, como chocar tu auto contra el otro que viene. Agarrás tus dados, los que quieras vos, tirás. Fantástico. Te sumás tu violencia. Algo va a hacer. Ahora, ¿qué otras cosas va a tener el personaje además de características? Generalmente tiene una. Es muy común que haya una lista de habilidades. Percepción, persuadir, burocracia, pelea con armas, etcétera, que estén todos ahí. Por ejemplo, la llamada de Tulu se basa en habilidades, principalmente son habilidades. Y después hay otras cosas como dotes, que ya son rasgos más, un poco más grandes. Pero, ¿qué más puede haber? No sé si hace falta que haya habilidades. No estoy seguro. No estoy de todo seguro. Porque si lo dejamos con solo características, el juego va a ser simple, va a ser rápido. Agarrar los dados que quieras, tirás y sale algo. En base a la intención del personaje. Le sumas el bonificador correspondiente.
Entonces, si es así, hace falta habilidades. ¿Qué es una habilidad en este juego? ¿Qué es lo que hace que se distinga? ¿Por qué una habilidad va a tener un bonificador más alto? Por otro lado, considero que es una buena manera para separar, distinguir personajes. Ya dije que no quiero clases de personajes, pero por ejemplo, va a haber algo que haga que un personaje sea mejor disparando que otro. O que un personaje sea mejor arreglando autos que otro. O mejor encontrando agua que otros. ¿Y qué son esas cosas? Ahí está la pregunta. ¿Son estas las habilidades? ¿Son estas las cosas que van a hacer? Estoy en duda. ¿Qué les parece a ustedes? Qué cosa rara crear un juego de rol, ¿eh? Es re común tener habilidades. Y siento que es una buena manera de separar los personajes. Y siento que es algo que los jugadores también querrían. Porque lo que suele pasar es que el grupo se arma, qué sé yo. Yo soy el que pega, yo soy el que aguanta daño, yo soy el que cura, yo soy el que tira de lejos. Claro, algo por trasfondo puede ser. Pero ¿cómo hacemos que las habilidades interactúen con la mecánica esta que estamos inventando? Por ejemplo, ya sabemos que... ya sabemos. Dijimos que los stats van a dar bonificadores a las tiradas. Eso ya está. Ahora, ¿qué van a hacer las habilidades? O sea, si bien pueden dar un bonificador a una tirada, que no está mal, siento que es muy aburrido. Siento que, digamos, bueno, si tenés que yo curación, vas a tener un más 3 a la tirada de curación. Siento que es medio aburrido. Se me ocurre algo, a ver qué les parece. A ver qué les parece. Las habilidades te permiten interactuar con los dados. Porque creo que acá el sistema básico que estamos inventando esto con usar dados va a ser algo importante en el juego. Entonces por ahí las habilidades interactúan con el juego, con estos dados. Supongamos, voy a usar la habilidad curación y qué sé yo, tiene 3 rangos, por decir algo. Curación 1 te permite que cada vez que tiras un... cuando hagas una tirada de curación, tirás un dado más, pero removes el número más chico de la tirada. Por ejemplo, si vas a tirar curación con 2 dados, tirás 3, pero elegís los 2 más altos. El segundo rango te permite eso y volver a tirar un dado. Y el tercer rango, te quedás con todos los dados, por decir algo. Creo que bueno, eso podría ser una buena manera de que los jugadores... tengan ganas de gastar dados, porque esa es la otra, ¿no? Hay que gastar dados. En vez de que solo sea un número, sino que sea algo que modifique las tiradas. Como dije, bueno, voy a tirar curación. Tengo un punto en curación, o sea que agarro un dado más de lo que voy a tirar y elijo los números más altos de todos los dados para que ese sea mi resultado. ¿Qué les parece? Creo que sea bien, bien distinto esto. Dos. Habilidades. Ahí va a tener rangos. Y esto, digamos, por ahí las diferentes habilidades pueden tener diferentes cantidades de rangos, o todas tienen los mismos rangos pero tienen diferentes efectos. Como por ejemplo, qué sé yo, capaz que el de pelea desarmado, si gastaste
dos dados para pegar desarmado, recuperás un dado. O el de curación. Por ejemplo, si gastaste dos dados en curar, la persona que curaste recupera un dado. ¿Qué te parece? A mí me está gustando. Tal vez yo soy una perdida, soy un loco que está queriendo tirar dados todo el tiempo, pero es una buena idea. Adrián, ¿cómo va? Estamos acá decidiendo el sistema de dados y habilidades. Tenemos una idea súper extraña. A ver. Para mí se está armando alto sistema, Puedo estar totalmente equivocado, puedo estar delirando. Creyendo que las cosas salen bien. Pero bueno. Va a ser un sistema raro. Muy, muy raro. Tal vez, por ejemplo, cuando tengas, qué sé yo, tres rangos en pelea con armas y tres rangos en pelea con autos, cuando estés en una situación tensa, todos los dados que recuperes son dados de 20, por decir algo, qué sé yo. ¿Qué pasa si... Esto, ¿dónde estaba esto? En fatiga. Esto no, esta habilidad es... Sí. Fatiga. Esto se me ocurrió. Puede ser como... los diferentes niveles de fatiga limitan cuántos dados puede gastar el personaje. El PJ por tirada. Epa. Y como el viejo sistema de Star Wars, donde cada nivel sumaba un punto de bonificación a la tirada de 6 hasta llegar al rango 6, donde sumabas otro dado, pero perdías la bonificación que se suma. No está mal, me gusta el viejo sistema de Star Wars. Para que los que no conocen, podías, digamos, agarrar, tipo, llegaba un punto donde agarrabas un montón de D6 y hacía y llovían todos los dados y estaba bueno. Me gusta esa idea. Lo podríamos usar para los stats, porque hablamos de que los stats... escuelita de rol, ¿cómo andan? Hablamos de que los stats van a ser números fijos, que te van a dar un bonificador de la tirada. Las habilidades pueden ir por rango, me gusta eso. Claro. Y después era 2 de 6 más 1, más 2, más 3, más, hasta que llegaba a 2 de 6 más 6. Y el próximo era 3 de 6 más 0 y así, así, así. ¡Ay, qué grande, escuelita de rol! Gracias por la suscripción. ¡Qué genios! ¡Ay, qué bien! Ay, hasta el gato, festejo. Espero que se haya escuchado. Gracias, qué grandes. No está mal, las habilidades, algunas... Uy, no, ¿qué hice? León, ¿qué hiciste? Ahí está. Algunas habilidades pueden dar bonificadores a las tiradas. Ahí va. ¿Qué era? Ahí está, ahí me gusta. Me gusta eso. Suena como una idea súper extraña y súper loca. Para el sistema raro que estamos armando. ¿Qué sigue? Ya tenemos una buena base. Buena base, mentira, León. Eso es mentira. Tenemos algunas cosas anotadas. Porque, ¿qué implica todo esto? Por ejemplo, si hacemos que las habilidades sean así, por rango, y que cada rango haga algo con las habilidades, hay que hacer la lista de habilidades, la lista de rangos y asignarle los puntos. Y así, así, así. O sea que no hay una buena base. Hay una idea, está buena, anda bien.
Pero vamos a ver qué pasa. A ver. Sí, creo que sería re importante armar la lista de habilidades. Y no tengo. No sé. Siempre podríamos hacer algo más copado. Dados de furia. Ya sabemos cómo funcionan los dados. ¿Qué son los dados de furia? ¿Qué son los dados de furia? Ah, una cosa que en los dados. ¿Explotan los dados? Para cualquiera que no sepa qué significa que los dados exploten, los dados que explotan son generalmente cuando se tira el número más alto del dado, vos podés agarrar el dado, volver a tirarlo y sumás el resultado nuevo al anterior y tenés ese total. Por ejemplo, si tirás un de 10, sacás un 10 y después sacás un 5, tenés un 15 en la tirada en vez de un 10 y un 5. Y es muy común que pueden seguir explotando. Si tirás un 10 y sacás otro 10 y después sacás un 3, tiraste un 23. También es otra forma de que exploten los dados es tener un rango de números, qué sé yo. De 8 a 10 los dados explotan. Entonces sacaste un 8, agarras el dado, volvés a tirar, sacaste un 7, tenés un 15 en la tirada. Y así, así, así. Y además, esto, creo que deberían explotar los dados porque si estamos haciendo todo en este mundo de Mad Max, las cosas acá explotan. Acá hay fuego por todos lados, así que... sí, deberían explotar. Suena buena idea. Suena que va con el mundo. Dados de furia. ¿Qué son los dados de furia? En el juego... que es donde vi el sistema de furia, que es muy similar al de Batman. No sé si jugaron los últimos juegos de Batman. Estaban buenos. Y lo que va pasando es lo siguiente: cuando vos peleas con mucha gente, cuando vos vas peleando, cada golpe que pegás va incrementando el contador. En el caso de Mad Max era un contador de furia. En el caso de Batman es simplemente un contador. Y cada vez que vas golpeando sin ser golpeado, Batman empieza a pegar más fuerte, Batman se empieza a mover mucho más lejos, empieza a saltar por todos lados, y al final de la pelea te da más puntitos por tener un número más alto. En el juego de Mad Max no te da mucho más que eso, es simplemente la animación del juego es más rápida, es tipo más violenta y después se mueve y su puño se pone naranja y le pega a otro y así, así, así. Que lo cierto es que me encanta la idea que haya dados de furia porque me gusta cómo suena la frase dados de furia, pero no estoy seguro, digamos, si aportaría algo al sistema. ¿Qué haría este sistema de dados de furia? ¿Qué beneficio le da a los jugadores tener dados de furia? De cómo se usan, en qué se gastan, cómo se consiguen, cómo se recuperan, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, si usamos la última película como base para crear el juego, que tal vez sea así lo que está pasando, la furia está en el título de la película, es el camino a la furia, Fury Road, y es algo que se muestra bastante durante toda la película. Es parte de la narración, estar al palo, los personajes gritando arriba de un auto que explota, disparándose, siendo violentos entre ellos de muchas maneras. La furia está ahí represente. Así que quiero que esté. No sé cómo todavía. Dados de furia. ¿Qué son? Ahora, hay una frase en cine que dice: una escena no hace una película, una línea no hace un diálogo. O algo así era. Que esto hace referencia a... ¿qué pasó ahí? Se borró todo, amigo. Que no importa qué tan buena sea esa idea, esa escena, si no aporta a la película, no tiene que estar. Y este puede ser uno de esos episodios.
cual solo me gusta el nombre de Furia, pero no sé qué hace. Así que lo voy a dejar ahí de costado. Si eventualmente se nos ocurre algo, lo vamos a aplicar. Pero no le voy a dar pelota. Ahora va a estar ahí de costado. Así que sigamos. Tenemos un gran sistema de dados. Ah, me gusta. Vamos a anotarlo. Puede ser un reroll con consecuencias. Graves con B larga, León. Ahí está. Graves. Hola, nena. No te vayas por allá. Después, ¿sí? Estamos en el stream. Bueno, ya queréis. Ahí está. Sigamos. ¿Dónde estábamos? Dados. ¿Y cómo se usan? Lo de las habilidades me gustó. Algo interesante. ¿Te bajo? Algo interesante que puede pasar es cómo los personajes consiguen habilidades. ¿Qué va a hacer que un personaje elija la curación por sobre manejar un auto? En el lore de Mad Max hay distinciones de personajes. Uy, ¿estás bien? Hay distinciones de personajes. Por ejemplo, Mad Max es el guerrero del camino. Después tenés, si se acuerdan, en la peli hay una mujer que tiene dos tatuajes escritos en la cara, pero también los tiene en el cuerpo. Esos son conocidos como los cuentacuentos del mundo. No me acuerdo la palabra exacta, pero esas son las personas que poseen el conocimiento. Después están los Warboys, que son los soldados comunes. Y en el juego también aparece una distinción con los tipos grandotes, forzudos, porque en la peli hay un par que son todos así re brutos, medio mutantes. Que esos son los Top Dog, se llaman. Entonces, bueno, vos a veces llegás a un fuerte en el medio del desierto y para reclamarlo como tuyo tenés que ir al más grandote de todos y darle una lección. No sé si charlaron qué dados van a usar, pero podría ser agregar un dado de un número menor y que esto dé un bono, pero que luego te deje agotado. Me gusta eso. Mezclar dados, eso está bueno. Vamos a anotarlo. Mezclar categorías de dados en las tiradas. Bien. Vamos a escribirlo bien. Mezclar. Ahí va. Me gusta eso. Entonces, el juego tiene. El mundo hay distinciones de personas. El guerrero del camino. Furiosa era una. Ay, ¿cómo se llamaba? Imperator era la clase de ella, que era como el general de la batalla, era que por algo manejaba ese camión. Y ¿qué más había? Bueno, The Wives, que, o sea, las esposas de Immortan Joe también estaba esa categoría. Así que había una distinción de personas. Deberíamos de alguna manera ayudar a que los jugadores elijan un estilo de persona que viene del mundo. Es un poco eso la razón por la cual hay clases de personaje o libretos de personaje. Es darle a la persona que se va a sentar a jugar opciones de para ver el mundo a través de ellas. ¿Qué te gustaría hacer? Un mago. Quiero ser una persona que en este mundo se dedique a estudiar la magia para resolver los misterios que tiene, cosas por el estilo. O quiero ser un bárbaro, quiero vivir en el bosque y solo necesitar de la naturaleza para sobrevivir. Eso es un poco la razón por la cual hay clases, ¿no? Para que la gente que se va a sentar a jugar con vos pueda tener lentes para ver el mundo que le vas a presentar.
Dicho esto, necesitamos algo para este juego, porque... ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Y no sé qué es. La única clase que sé que existe... Y no digo clase, yo quiero darle... quiero que un jugador venga y me diga... Quiero ser el mejor piloto de todos. Quiero ser el más rápido, el más... el con más reacción, el que mejor administra la nafta. Y... bueno, estas son tus opciones para hacer eso. Yo quiero tener eso. ¿Qué le podemos dar al jugador para que haga todo eso? Y esto se puede distinguir no solo en clases, sino que en puntos. Por ejemplo, tal vez le puedes subir puntos al rango de manejar, al rango de craftear y cosas por el estilo. Pero tal vez algún tipo de sistema de clases estaría bien. Que no sé. Vamos a anotarlo por acá arriba. Clases de personaje o similar. Por ejemplo, en Mask usan libretos, que es buenísimo, como ya lo charlamos. Me parece una gran idea tener algo similar. El tema de los libretos es que usan el sistema de movimientos de Power of the Apocalypse, que está buenísimo, pero quiero hacer algo diferente. Acá algo me gustaría, digamos, que sea un poco más mecánica esta parte, no tan narrativa. ¿Va a dar narrativa? Sí, porque la forma en la que se van a usar las mecánicas va a estar todo metido en el mundo. Yo imagino que alguien curó a otra persona, le dio un dado, esa persona usó ese dado más todos los otros que tenía para dispararle al más malo que está ahí. Lo vence, lo derrota, y además fue tan grande la tirada y tan victorioso que todos los demás ahora le dicen: bueno, ahora te seguimos a vos, ya no somos más de aquel, ahora somos equipo tuyo, y tiene un pequeño sequito de gente. Algo así puede pasar. Algo que me gustaría saber, que es algo si no me equivoco, ¿dónde está? Acá arriba. El Poliquia me mencionó. Digamos, ¿cuáles son los problemas del sistema? ¿Qué es lo que... en dónde está limitado? Eso también lo vamos a ir conociendo mientras jugamos y cosas por el estilo. O cuando vayamos desarrollándolo más. Porque está bueno ver dónde falla, dónde se agua. ¿Qué es lo que se pierde por usar las cosas como las estamos usando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Siempre rinde todo eso. Clases de personajes similares. Vamos a anotar. 4. Clases de personaje o similar. ¿Cómo se diferencian los personajes? Y digo cómo, porque quiero que se diferencien, quiero que haya algo que los distinga. Si bien, digamos, el juego podría ser así, digamos, vos sos una persona, ponés los puntos que quieras y vas a hacer eso, que suena bien en el mundo, me gustaría que haya un poquito más de algo. Por ejemplo, que estuviste toda tu vida viviendo con los Warboys y tenés conocimiento de algo, sabés de algo. Sabes manejar, sabes pelear, sabes usar las lanzas, algo sabes. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Vamos a anotar esa parte. Tal vez solo se diferencian en los puntos que gastaron. Me parece muy aburrido, pero si no, también puede ser algo como
Hay background. Vamos a separar esta pregunta con la manita separada. Hay background. La vida en este mundo es muy corta, así que se vive muy rápido. Y la gente que tiene un background probablemente sepa hacer algo. Por ejemplo, Max es. Era un policía antes de todo esto. Que creo que es el único que sabemos algo. Pero background. Puede ser, vemos mucha gente con mutaciones o cosas por el estilo, tal vez eso pueda llegar a ser parte importante del juego. Por ejemplo, en el juego de PC está Champ Bucket, que es el mecánico que te acompaña durante todo el juego, que adora el auto, tiene un sistema de religión armado hacia el auto, y él es un mutante claramente, pero Champ Bucket, el mejor mecánico del mundo, arregla el auto mientras está andando. Grande. Y no sé cómo es todo el background. Ya lo vamos a averiguar. Lo importante ahora es que sepamos cuáles son las preguntas también, ¿no? Porque esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de mecánicas. Ni a palos. Probablemente la sesión que sigue sea algo similar. ¿Qué va a pasar después? Es la pregunta. Tenemos la diferencia de personajes de alguna manera. ¿Qué es? Claro, hay un sistema que el otro día lo estamos charlando con Lordi, que es el de Burning Wheel, que es un sistema independiente muy conocido, muy complejo también. Que al personaje vos lo vas creando por etapas, por ejemplo. En los primeros 10 años, ¿qué hizo el personaje? Hizo esto, esto y esto, esto y esto y esto. Y el juego, de manera mecánica, te daba dando cosas a tu boca personaje en base a lo que decís. Eso está buenísimo. No me acuerdo cómo se llama el sistema. Pero es muy extenso hacer algo así. Sobre todo escribir, digamos, qué beneficios va a tener cada uno en cada de esas cosas. Pero me gusta. Me gusta lo que sean oraciones sueltas. Porque la peli de Fury Road arranca un hombre reducido a un solo instinto: sobrevivir. Y listo. Eso puede ser, digamos, el. Está bueno, el background. Instinto. Suele bien. Entonces, está bueno porque hace que los personajes son misteriosos, no importa qué, pero arrancan así con su background. Mataron a mi familia, busco sobrevivir. Quiero matar a la familia de otro por cualquier razón. Tener algo así agilizaría mucho la clase. La creación de personaje, que eso es algo clave. En muchos juegos, sobre todo los más mecánicos, crear un personaje tarda un rato largo. Más sobre todo si tenés que crearlo con ya experiencia encima. Por ejemplo, en D&D, mientras más alto sea el personaje, más tiempo te toma crear a otra persona. Por ejemplo, es muy fácil crear un personaje a nivel 1 que crear uno a nivel 15. Tenés que tomar muchas decisiones en todo el camino hasta nivel 15. Y las tenés que hacer de golpe si creas el personaje a ese nivel. De esta manera creo que anda bien. Oraciones sueltas. Me encanta esa idea, gracias. Claro. De eso se trata, que sea bien, bien así sencillo. Pocas palabras.
Y después vemos cómo cada personaje es interpretado, depende de quién juegue y cómo tenga ganas de hacerlo. Ahí ya no nos vamos a meter. Pero me gusta. Bien. Por ejemplo, la de Furiosa es que busca redención. ¿Qué hizo que busca redención? Ya quiero saberlo porque están preparando la nueva peli, se llama Furiosa. Ya quiero verla. Bien. Esto es del background, no está mal. Habría que ver cómo el background ayuda a la baja de personaje. No quiero que sea algo solo escrito así nomás. Tal vez como los backgrounds de D&D que quedan en un costado y no aportan nada más mecánicamente al juego. Quiero que den algún bonificador o modifiquen tiradas de alguna manera. Así que hay que pensar esa parte también. Pero habría que ver también la hoja de la clase, entre comillas, del personaje, el libreto. Ahí va a salir. Bien, ya tenemos una buena cantidad de cosas. Todavía no estoy decidido por estas características. Hay algo que no me cierra. Pero vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en Mask, lo que pasa es que vos tenés... Cada libreto tiene sus características iniciales y te dan un más uno, un menos uno, alguna tirada, no me acuerdo con eso. Exactamente. Pero eso está bueno porque los diferentes movimientos que tenés de los personajes generalmente usan alguna de las cinco. Y por ahí, qué sé yo, si tenés violencia, mucha violencia, te vas a tirar a hacer movimientos más violentos. Ahora, si vos los repartís un poco, podés elegir muchas más cosas para hacer de manera más exitosa. No es que si elegís violencia y solo y tirás otra cosa no te va a salir. Pero vas a tener más éxito si tenés más variedad. Y me gustaría hacer algo así. Que las diferentes clases de personaje te den bonificadores diferentes a las tiradas. No sé cómo todavía. Ya lo vamos a ver. Algo que me gustaba en Leyenda de los Cinco Anillos, no me acuerdo qué edición era, era una de las viejas, que tenía un sistema de background que vos tirabas en una tabla, creo que linaje se llamaba, o algo así. Que vos tirabas en unas tablas, depende de quién eras, en qué clan estabas y cosas por el estilo, o incluso en qué familia, y te da un beneficio. A veces era un beneficio mecánico. Tipo, bueno, ahora tenés más uno a todas las tiradas. Puede ser. Pero otras veces era, por ejemplo, empezabas con un huevo de un fénix. Tenés que cuidarlo. Que decís, recopado. Sí, pero la responsabilidad de cuidar un huevo de fénix en el clan del fénix es muy grande. Y ahí a veces te trataban mal. Eso está bueno. Como dijimos, acá no hay mucho background. Como que es bastante... Es escasa la vida en este mundo. Pero tal vez se podría armar algo así. Ya lo vamos a ver. Bueno, creo que hasta acá lo vamos a dejar hoy. Avanzamos bastante. Me gusta lo del sistema dado que se creó, lo de las habilidades y cosas por el estilo tan buenas. Quiero agradecerles a todos por pasar y a los reyes que nos hicieron, la suscripción que nos hicieron. Muchas, muchas gracias. Nos va a ayudar un montón. Quiero recordarles que mañana tenemos Anurem y el viernes tenemos el jardín. Está pasando de todo en la aventura, así que esperamos que les guste. Muchas gracias a WJ Láser de nuevo por todos los regalitos. Quiero mostrar de nuevo esta torre de dados que me encanta, que tiene ventanitas y ladrillitos. Está genial. Y ahí podés incluso usarla para el terreno. Es buenísimo. Ahí está. Y bueno, sin más, de nuevo muchas gracias. Los voy a dejar con el outro ahora. Perdón, también quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí en el chat participando conmigo y ayudándonos a inventar toda esta extraña cosa loca. Pero bueno, ahora sí, lo voy a dejar con el outro y vamos a ver a quiénes podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Chao.